Estamos de regreso a través de Neutral FM con su resumen deportivo, La Reina del Deporte de este lado, llevándoles todas esas informaciones. Antes de iniciar, quiero mandar un saludito especial a Starlin Rodríguez, que él siempre está pendiente con todos los contenidos que hacemos de manera semanal aquí en Neutral FM. Él siempre está ahí pendiente, entonces le envío ahí un saludito. Muchas gracias por la sintonía, Starlin. Vamos en este segmento a analizar una situación, señores, con el equipo de los Mets de Nueva York. Yo no entiendo qué es lo que ocurre en el equipo de los Mets de Nueva York. Ese equipo está como salado, yo no entiendo. Ahora se lesionó, señores, Jacob deGrom, quien iba a ser el lanzador, el abridor oficial del Opening Day para el equipo de los Mets de Nueva York, que junto a Matt Scherzer prometía ser el mejor roster de la Liga Nacional. Y ahora que ocurra esta lesión de Jacob deGrom, que lo tendrá fuera 4 semanas, es una lesión en el hombro, es realmente algo que complica las cosas un poquito en cuanto a picheo abridor para el equipo de los Mets de Nueva York. A él se le realizó una resonancia magnética en el hombro derecho. Ahí se determinó que la lesión que sufrió lo mantendrá inactivo al menos 4 semanas. Hay que ver ya luego de las 4 semanas, que es lo que se anuncia al principio. Serán 2, 3, 4 semanas. Ya luego de eso hay que hacerle un estudio nuevamente y comprobar que todo va a estar bien con Jacob deGrom y que puede regresar. Ahí podemos estar viendo un video de sus actuaciones en Grandes Ligas. Realmente un excelente lanzador, y yo sé que esta noticia va a marcar, o ya marcó, al equipo de los Mets de Nueva York antes de iniciar la temporada. Yo sé que el equipo de los Mets de Nueva York tenía grandes aspiraciones en esta campaña, dependiendo del brazo de Jacob deGrom. Este inicio de la temporada va a ser duro realmente para el equipo de los Mets de Nueva York, ya que no tendrán disponible a su abridor estelar. Como les mencioné, 4 semanas es lo que se cree que estará fuera. Pueden ser más, esperemos que no. No sería una buena noticia realmente para el equipo de los Mets de Nueva York. Él tiene 33 años de edad. En uno de los entrenamientos él se quejó de un dolor en su hombro. Eso fue lo que mencionó el manager Showalter, el manager del equipo de los Mets. Y entonces ahí fue que decidieron hacer la resonancia magnética, y ahí se detectó un problemita en el hueso de su hombro derecho. Y por eso se determinó que tiene que tener esas 4 semanas en total descanso. El manager mencionó que van a hacer todo lo posible por ayudarlo en todas las vías correspondientes, porque realmente ellos lo necesitan. Yo sé que no solamente el manager quiere tenerlo de vuelta. Yo sé que el mismo deGrom quiere estar de vuelta. Los fanáticos de los Mets quieren que él esté de vuelta, porque realmente es el abridor estelar del equipo. Sus esperanzas de esta temporada en cuanto a picheo abridor estaban en el brazo de deGrom. Pero al menos tienen a Matt Scherzer, que yo entiendo que esa será la nueva opción para el lanzamiento abridor del Opening Day, del primer día. Yo entiendo que ahí se hará el cambio a Matt Scherzer. Ya con la lesión de deGrom, ya tienen que salir a flote. Y yo entiendo que dentro de su roster, la mejor opción que ellos tendrían para abrir ese partido y para tener como abridor estelar mientras DeGrom no esté, es Max Scherzer. No sé qué ustedes opinen, déjenmelo ahí en los comentarios, qué ustedes creen o quién ustedes creen que debería ser el lanzador abridor del Opening Day para el equipo de los Mets de Nueva York y quién se puede quedar básicamente como estelar en lo que ya DeGrom regresa de su lesión. Esto se había determinado ya que sería DeGrom, pero las cosas lamentablemente uno cree que las tiene controladas y pueden ocurrir ciertas cosas como lo son las lesiones, que los jugadores están bien y de repente un dolor, una molestia que se puede convertir en algo grave. Y cabe destacar que DeGrom viene teniendo ya problemas de lesión desde campañas anteriores. En el 2021, en la temporada pasada, recuerden que él se perdió los últimos 3 meses de la campaña regular, ya que tenía molestias en el antebrazo y en el codo. Eso fue la temporada pasada, los últimos 3 meses no estuvo. Bueno, tuvo su tiempo de pausa antes de que ya volvieran los entrenamientos de primavera, que se determinara todo en cuanto a la MLB. Ahora regresa y en sus entrenamientos ocurre esto. Lamentablemente, una noticia que no favorece para nada al equipo de los Mets de Nueva York. Entonces ya yo entiendo que ahí van a tomar la opción de Max Scherzer. Por eso es que los equipos deben siempre tener como preparado un plan B en caso de que el plan A no funcione. En este caso el plan A era DeGrom, una lesión. Yo entiendo que el plan B pudiera ser Scherzer esta temporada para que el equipo de los New York Mets no comience en baja, sino que pueda comenzar de una buena forma la temporada para ver si pueden también terminar bien. Yo entiendo que vamos a ver qué ustedes creen que le podía aportar Scherzer, qué le puede aportar al equipo de los Mets. Él se pudiera decir que es uno de los mejores lanzadores de Grandes Ligas en este momento. Ya tiene 13 años de carrera, tiene bastante experiencia, tiene 3 premios Cy Young. Ustedes saben que eso representa muchísimo para un lanzador, es el premio más importante para un lanzador. Él tiene 3, tiene un anillo de Serie Mundial, tiene 2 no-hitter, o sea, 2 partidos sin permitir hits por parte de los otros equipos, que eso es algo que no lo consigue todo el mundo. Tiene 8 participaciones en Juego de Estrellas, o sea que él tiene bastante experiencia para liderar una rotación de abridores, en este caso la rotación de abridores del equipo de los Mets de Nueva York. Su récord actualmente es de 190 triunfos y 97 derrotas en 407 juegos. Y en de estos 407 juegos tiene 398 en aperturas. O sea que él tiene vasta experiencia abriendo partidos, que básicamente el abridor es una pieza fundamental de un partido. Es quien determina lo que va a suceder ya al final. Su efectividad de por vida es de 3.16, tiene un total de 3.020 ponches, o sea que yo entiendo que Scherzer le puede aportar experiencia y estabilidad al picheo de los Mets de Nueva York definitivamente. Que por eso la noticia de DeGrom, a pesar de que es bastante mala para el equipo de los Mets de Nueva York, hay una luz al final del túnel, que en este caso sería Scherzer, esa lucecita que le puede aportar vida al equipo de los Mets de Nueva York esta temporada. Miren el caso de los Yankees de Nueva York también, que se lesionó Luis Severino, que es el pitcher abridor del equipo de los Yankees de Nueva York y que anteriormente también ha tenido, señores, este problema de lesión. Y el equipo de los Yankees de Nueva York, a diferencia del equipo de los Mets, no se preparó en cuanto a picheo abridor. Entonces ahora recibir la noticia de que Severino está lesionado, ya se le complica un poco más las cosas. Tienen que buscar más de donde no hay para poder resolver y salir a flote, ya que el equipo de los Yankees de Nueva York tiene alrededor de 11 temporadas que no gana. Y yo sé que los fanáticos ya están desesperados pidiendo a gritos un triunfo. Yo también lo pido porque soy de los Yankees. Entonces, son cositas que ocurren realmente. Por eso entiendo que los equipos deben preparar bien su roster de picheo, porque realmente el picheo es una parte fundamental del equipo. Puede haber muchos bateadores, pero si no hay un pitcher ahí que represente al equipo, lamentablemente las cosas se complican. Y siempre tener un plan B, como mencioné, porque tenemos ahí, por un ejemplo, tengo el mejor lanzador, pero ¿qué pasa si ese lanzador se lesiona? O sea, siempre hay que tenerlo en mente porque son cosas que pueden ocurrir dentro del deporte, lamentablemente. Vamos a ver cómo resultan las cosas para el equipo de los Mets de Nueva York esta temporada. También ellos tienen ahí a Carlos Carrasco y tienen a Taijuan Walker, el equipo de los Mets, que pudiera ser opción para ellos en esta temporada con la salida de deGrom luego de esta lesión en el hombro. Esperemos una pronta recuperación para él, igual para Luis Severino de los Yankees de Nueva York, para que se pueda reintegrar y ayudar al equipo esta temporada que lo necesita bastante. Este fue todo el análisis en torno a la lesión de Jacob deGrom, que yo sé que dejó triste a los fanáticos de los Mets de Nueva York el día de ayer cuando se anunció. Esto fue todo nuestro segmento analizando. Ya luego cuando volvamos tenemos más información.